El Concello de Ourense entrará a formar parte de la Red Temática Europea Alimentación Sostenible en Comunidades Urbanas, una iniciativa del Programa Europeo Urbac 2, integrada por 10 ciudades europeas. El proyecto se desarrollará hasta mayo de 2015 y supondrá la recuperación de terrenos en el perímetro rural y la creación de una unidad municipal de alimentación que promoverá hábitos saludables. Con el lema Cómete Ourense hay varios objetivos. Acceso a una comida sostible, a una alimentación más sostible, ¿no? Promoviendo a mayor diversidade no comercio dos produtos frescos. Estamos focalizando no rianxo da Praza de Abastos, no posible rianxo ou espacio na Praza da Ponte, pero tamén creando novos rianxos, novos espazos para a venda deses produtos frescos e de tempada nos núcleos rurais que se aderisen ou que diseñáramos como factibles para a implementación do proxecto. Por outro lado, temos o novo uso dos terreos periurbanos, a recuperación do uso deses espacios que de outra maneira estarían maldíos ou abandonados a través dun sistema que iremos facendo máis ou menos complexo en función tamén das experiencias piloto, ¿no? E por último, teríamos tamén os cambios na cultura culinaria tradicional, a mellora da dieta e a mellora buscando esa calidad de vida a través de la salud, ¿no? El plan se empezará a experimentar en el núcleo de Seisalvo, donde la actividad agraria y la producción de huerta, particularmente de pimientos, era muy significativa hace décadas. En un principio, la inversión será de 40.000 euros proveniente de fondos europeos y se destinará a la implantación de experiencias piloto.